Hoy continuamos con la unidad 1. Recuerden que la semana pasada, bueno, desde hace oficialmente 2 semanas, iniciamos unidad 1, pero la semana anterior pues estuvimos discutiendo temas más introductorios de la antropología, como qué es antropología o qué entendemos en antropología por antropología y qué implicaciones tiene, qué elementos incluye, y qué tal vez aspiraciones generales tiene la antropología. Esa temática no la vamos a abandonar del todo el día de hoy, porque como ustedes pudieron notar en las lecturas obligatorias, pues todavía está la lectura de Bohannon. Y a esto se suma también la lectura de Margaret Mead que tenían para el día de hoy, que también aborda un poquito de esta temática. Entonces, la semana pasada nos detuvimos, antes de mencionar cómo vamos a estar hoy, solo como comentarios generales. Opa. Para la clase de hoy voy a basar la presentación más que todo en dos manuales introductorios de antropología. El día de hoy vamos a estar utilizando este manual de Raymond Scopin, que también es un manual de antropología cultural. Y también vamos a estar utilizando el manual de Barbara Miller, de también antropología cultural. Este de Scopin ya lo tienen en los materiales adicionales del Google Drive. El de Barbara Miller no lo he encontrado en digital, pero tal vez si alguno lo encuentra, sería genial que lo agregue. O sea, no lo he encontrado en español, generalmente lo he encontrado en inglés. Ok, entonces recuerden que la semana pasada nos quedamos en el tema de las ramas de la antropología, ¿verdad? Y que la antropología pues presenta 4 ramas principales, pero a pesar de tener 4 ramas principales, es altamente diversa a lo interno. ¿Por qué es altamente diversa a lo interno? Recuerden que dentro de lo que habíamos comentado en la clase anterior, habíamos visto ciertos conceptos de antropología que pueden cambiar o han cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, uno de esos puntos de convergencia o puntos focales que tienen todas las definiciones es el hecho de hacer estudios sobre los seres humanos, pero con un espectro amplio, con un enfoque amplio. Y a eso usualmente lo definimos como el enfoque holístico. Y recuerden, el enfoque holístico, pues, está relacionado, si bien la holística aspira a entender el todo de las cosas, es decir, todos los elementos que componen un fenómeno que se va a estudiar, es imposible estudiar todos los elementos, es imposible estudiar a la vez todos los elementos que componen. Por lo tanto, la antropología lo que ha hecho es, hacer el lápiz, lo que ha hecho es estudiar ese todo conocido como humanidad, lo ha estudiado a partir de secciones, es decir, que ha seccionado a la humanidad en diferentes elementos y pues que ha estudiado cada uno de esos elementos de manera individualizada o de manera por aparte, pero a la vez todo ese conocimiento que se ha formulado o que se ha construido sobre cada uno de esos elementos, pues se ha interrelacionado entre sí. Entonces, si bien tenemos antropólogos que se enfatizan en aspectos económicos y por otro lado tenemos antropólogos que se enfatizan en aspectos biológicos, siempre se ha intentado pues una interacción entre uno y otro eje temático o entre uno y otra elementos de estudio. Ok. Un momento que tengo un montón de ventanitas abiertas y no me gusta. Ok. Muy bien. Entonces, esa variable de la antropología de carácter holística hace que la antropología sea altamente diversa a lo interno, y esa diversidad inclusive, y como ustedes tal vez pudieron notar un poquito más en la lectura de Mead, hace que tengamos interacciones con otras ciencias, con otras disciplinas. Inclusive hay puntos en los que diferenciar o distinguir
una rama, las mismas ramas, digamos, diferenciar o distinguir a lo interno las ramas de la antropología se puede volver difícil, e inclusive distinguir las, los límites de la antropología respecto a otras disciplinas, ese también se ha vuelto difícil. Todo esto debido a ese enfoque o ese interés en estudiar la totalidad de la humanidad, lo cual a la vez es una, podría resultar ser una problemática, pero también a la vez es una ventaja, podríamos mencionarlo. Pero de eso vamos a hablar más, un poquito más adelante. Entonces, recuerden que teníamos cuatro ramas principales: antropología social, antropología lingüística, antropología biológica y arqueología. A su vez, cada una de estas se va a dividir en subáreas o subramas todavía más, más diversas. Por ejemplo, esto es solo un esquema, un ejemplo, digamos, de esta diversificación a lo interno de, de cada una de las ramas. Inclusive, digamos, pueden haber todavía, o aún, deberían haber aún más subáreas o subdisciplinas de cada una de estas ramas. Entonces, por ejemplo, tenemos que la antropología física, o también llamada antropología biológica, como vimos la semana pasada, pues incluye lo que sería, bueno, aquí lo hacen al revés, hasta donde yo entendí era diferente. Pero bueno, lo que sería antropología física incluye antropología biológica, antropología forense, también hay temas sobre anatomía humana, taxonomía humana, y toda esta, pues, espectro de variedad temática. En el caso de la arqueología, tenemos aquí, que por ejemplo hablamos de arqueología prehistórica, esto más que todo en las escuelas de arqueología a nivel europeo. Hablamos de arqueología histórica, y esto está muy relacionado con, porque principalmente el foco de interés de la arqueología, como vimos la semana pasada, han sido las sociedades sin escritura, sociedades antiguas sin escritura. Sin embargo, la arqueología en la actualidad también aborda sociedades un poco más recientes, podríamos hablar de sociedades pre-revolución industrial e inclusive sociedades posteriores a la revolución industrial que para la fecha, digamos, ya tenían algún tipo de fuente escrita. Esto, digamos, son temáticas que aborda más la arqueología histórica y que puede tener bastantes puntos de convergencia con la historia en general. Y también pues tenemos todo este espectro amplio de subdisciplinas: arqueología urbana, etnoarqueología, que la etnoarqueología sería una subdisciplina que va a encontrar bastantes puntos en común con la antropología cultural, es decir, otra subrama de la antropología. Mientras que en lo que sería la antropología cultural, o también a veces denominada etnología, como mencionan acá, o antropología social, tenemos otra gran, una amplia gama de diversificación temática. Aquí tal vez las más, no todas son comunes, pero bueno, noten que estamos hablando de temas bastante diversos, bastante variados, como lo que serían temas ecológicos, temas demográficos, temas legales, temas religiosos. Tenemos inclusive temas sobre medicina, sobre música, sobre arte. Y noten aquí entonces, espero que ustedes ya vayan viendo cuál es la gracia del por qué enfatizar en este enfoque holístico y en la diversidad de la diversidad interna a nivel temático de la antropología. Noten que desde ya posiblemente ustedes ya han hecho sus analogías respecto a cada una de sus carreras. Por ejemplo, cuando estuve leyendo los trabajos, los bitácoras 1, perdón, noté que habían varios estudiantes de historia. Por ahí podrían tal vez encontrar no solo analogías con lo que sería histórica, tal vez sea como la analogía que ustedes encuentren como más, como con mayor énfasis, digamos, pero hay otro montón también de áreas con las que podrían encontrar similitudes, y también mucho en el área de lo que sería la antropología social, no solo la arqueología. Por aquí también recuerdo haber visto una persona que estudiaba historia del arte, creo que era, o por lo menos era del área de artes, y tal vez encuentre más afinidad con lo que sería la antropología del arte, o inclusive la etnomusicología, o inclusive, digamos, pues que no podría restringirse a una,
a una sola área. Podría encontrar también afinidades con muchas otras áreas. Vi mucha gente también que estudiaba ciencias sociales, entonces también podrían encontrar bastante afinidad con lo que sería el área de la antropología cultural y la arqueología, que son las dos ramas que ofrece la Escuela de Antropología aquí en la universidad. También tenemos lo que sería finalmente la antropología lingüística, que está en general, pues tal vez la gente tiene afinidad si está estudiando alguna carrera en letras, por ejemplo, filología clásica o filología española. Entonces aquí, por ejemplo, vemos también que hay una amplia diversidad a nivel temático y que como ustedes pueden notar, una vez más, tiene bastante afinidad con lo que serían las carreras de filología. Y luego tenemos un área, esta no la mencionamos mucho la semana pasada, porque a veces no se considera como una quinta subrama de la antropología, sino que se considera, a veces no se considera ni siquiera como una subrama aparte, sino como algo ya de por sí inserto en cada una de las ramas. Pero tenemos un área que se llama antropología aplicada, y ustedes pudieron verlo un poquito más en la lectura de Bohannon con ese término que él utiliza de antropología práctica, si mal no recuerdo. Ok. Entonces, ¿cómo es? Aquí hemos ya hablado un poquito sobre toda esa diversidad a nivel temático de la antropología con la que ustedes posiblemente vayan a encontrar afinidades a lo largo del curso o a lo largo de sus carreras. Entonces, aquí tal vez ahora es importante reflexionar un poquito antes de introducirnos más en los temas del curso. Sería importante reflexionar cómo es que surge la antropología. ¿Y por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque la antropología como tal, bueno, esto es otro tema interesante. Generalmente, y eso es una cuestión muy en común, no solo es algo que pasa en antropología, sino que también pasa en otras áreas de conocimiento, ya sea de las ciencias sociales, las ciencias naturales, etc. Y es el hecho de que muchos, digamos, de los inicios de la disciplina como una, de la antropología como una disciplina científica, tienen sus orígenes en Europa. ¿Por qué? Porque ahí están las escuelas que producen mayor, que tienen mayor producción teórica en general. Y aquí tal vez lo importante de señalar es que este caso que vamos a utilizar para explicar cómo surge la antropología es es un caso que podríamos considerar está bastante sesgado, porque este tipo de ejes de los que vamos a mencionar rápidamente ahorita puede ser que hayan surgido en cualquier otra parte del mundo. El problema es que no hay registro escrito o no hay publicación al respecto de manera más global o difundida. Entonces, para lástima de nosotros, pues vamos a utilizar el caso europeo. Entonces, ¿cómo surge la antropología? Los intereses, digamos, lo que va dando forma a lo que conocemos actualmente como antropología, es un interés, una relación de lo que llamamos de conocer a los otros, de conocer esos otros grupos sociales, esas otras culturas, esas otras sociedades, ese interés por conocer otras personas diferentes a mí, ese choque, digamos, cultural que produce conocer a otro grupo, va a desarrollar o va a generar cierto interés va a generar interés en conocer sobre ese otro grupo. Va a generar un interés de conocimiento, ya sea para, de manera comprensiva, podríamos mencionar, para comprender otras personas, o tal vez inclusive de manera defensiva, para alejarme yo más de esas otras personas y resguardar la esencia, digamos, cultural de mi grupo. Y como ustedes podrán estar pensando, y como les mencionaba, este tipo de intereses no surgen necesariamente en Europa. El tipo, digamos, las interacciones entre diferentes culturas se han dado desde épocas inmemorables y, digamos, simplemente no tenemos registro, pero podríamos decir que esa curiosidad
por conocer a los otros es algo innato casi de los seres humanos, y que de una u otra manera fue formando o consolidando los intereses de estudio de la antropología ya como una ciencia. En el caso, digamos, como les mencionaba, que vamos a comentar hoy, es el caso europeo, porque fue el caso que empezó a sentar o a consolidar las bases a nivel teórico de la antropología. Entonces, en el caso de Europa vamos a ver que va a haber un desarrollo teórico, va a haber un desarrollo teórico que rescata esta relación o esta curiosidad por conocer a otras culturas. Y este desarrollo teórico no necesariamente, como vamos a ver, va a ser un interés de carácter comprensivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Previo al siglo XIX, siglo XVIII mejor, previo al siglo XVIII vamos a tener, opa, denme un momento, qué mal, yo quería que reprodujera el video. Denme un momento aquí por temas técnicos. Allá, bien. Entonces, previo al siglo XVIII, estamos hablando de que las personas, la forma en la que se conocía sobre sobre otros grupos sociales y la forma en la que se conocía sobre el pasado, generalmente estaba mediada o estaba determinada por por ciertas instituciones. En el caso europeo, pues la institución que delimitó cómo se conocía sobre otras personas y cómo se conocía principalmente sobre el pasado, pues fue la Iglesia Católica. Posterior a la Edad Media, digamos, previo a la Edad Media, generalmente la esencia de cómo la gente interactuaba con el conocimiento. La gente conocía, bueno, los que tenían la oportunidad de desarrollar algún tipo de conocimiento, pues era un conocimiento que estaba principalmente limitado por lo que sería la Iglesia Católica. Posterior a la Edad, a la Edad Media, vamos a ver que hay gente que empieza a cuestionar más que todo siglo XVII, siglo XIX, vemos que va a haber un fuerte cuestionamiento a estas instituciones de poder, y por instituciones de poder me refiero a la institución, a la Iglesia y a la monarquía, que las dos, pues recuerden, estaban de la mano, prácticamente que el poder de la monarquía era institucionalizado por la Iglesia Católica. Entonces van a haber fuertes cuestionamientos a este tipo de poder, y a la vez que se cuestionan este tipo de poder de la época, también se cuestionaban los relatos que estas instituciones estaban respaldando, y a esto me refiero con principalmente el relato bíblico, pues la forma, digamos, de conocimiento aceptada para la época y digamos la forma de conocimiento respaldada o autorizada era la Biblia. Entonces todos los relatos bíblicos, digamos, generalmente se consideraban como reales, como que acontecieron. Sin embargo, pues hubo un cuestionamiento, como les mencionaba, respecto a este tipo de forma de conocer sobre la antigüedad y también sobre formas de conocer sobre otras culturas. A esto se suma el hecho de un fuerte interés que se estaba desarrollando en siglo XVIII, principalmente por conocer el pasado de la humanidad, por conocer un pasado que no tuviera un registro escrito. Es decir, estamos hablando de un pasado que por lo tanto era distinto al que estaba establecido en la Biblia. Entonces, a pesar de que había este interés, no había todavía un desarrollo metodológico, no había un desarrollo de técnicas que permitieran conocer sobre, que nos permitieran identificar la antigüedad de las cosas. Sin embargo, vemos que en esta época del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, se van desarrollando trabajos importantes que van a sentar las bases de técnicas que nos van a permitir conocer la antigüedad, no solo de la Tierra, sino también de los seres vivos. Y aquí vamos a ver grandes aportes de lo que sería la geología. Aquí, por ejemplo, tenemos
los aportes de James Hutton y los aportes de Charles Lyell, que ambos con sus trabajos lograron identificar, o más que identificar, lograron sentar las bases de las técnicas o bases metodológicas para poder conocer la antigüedad de la Tierra. Y en el caso pues, de la propuesta de Lyle, él sienta los principios de lo que serían la estratigrafía. Que la estratigrafía es una herramienta que también utilizamos mucho en antropología, enfatizada en arqueología más bien. Y lo que la estratigrafía nos dice, uno de sus principios más básicos, porque hay varios, es que los estratos más antiguos de la Tierra, los estratos más profundos de la Tierra van a ser los estratos más antiguos, mientras que los estratos más superficiales de la Tierra van a ser los estratos más modernos. Por lo tanto, si yo encuentro, por ejemplo, algún tipo de objeto en este estrato, yo voy a poder compararlo con estratos superiores y voy a determinar la antigüedad de cada uno de estos objetos mediante este tipo de lógica. Todo esto pues ayudó a poder tener una mejor noción sobre cómo datar o cómo conocer la antigüedad de los objetos y también de los seres vivos en general. A esto también se sumaron aportes importantes de la biología y principalmente se sumó el trabajo, uno de los aportes más importantes de la época, pues fue el trabajo de Charles Darwin y su publicación de El origen de las especies, en donde pues nos va va a ser un punto, digamos, un abordaje, una propuesta teórica que va pues a debatir bastante todos estos relatos a nivel bíblico respecto a cómo surge la humanidad. Entonces, vemos que aquí hay un fuerte, dos áreas de conocimiento, estas dos ciencias, la biología y la geología, van a, para la época, desarrollar un conocimiento que va a debatir fuertemente los relatos bíblicos. Va a debatir fuertemente los relatos bíblicos respecto a la antigüedad de la Tierra y va a debatir los relatos bíblicos respecto a la antigüedad o el origen de la humanidad como tal, como la conocemos actualmente. Y todo esto pues fue sentando las bases para desarrollar un mayor interés en conocer sobre sobre el pasado humano, sobre la humanidad, qué son los humanos, de dónde vienen, qué variedades, digamos, podemos ver en la humanidad, etcétera. Y como tal, todo este desarrollo, si bien no fue un desarrollo 100% antropológico, fue un desarrollo que impactó las bases de la antropología, inclusive más bien que impactar las bases de la antropología, fue un conocimiento que empezó a sentar las bases teóricas de la antropología actual. Y esto lo vamos a ver más que todo en el surgimiento de uno de los, no los principales, sino uno de los primeros enfoques teóricos de la antropología. Y con esto me refiero a lo que sería el enfoque de evolucionismo cultural unilineal. ¿Qué es lo que plantea el evolucionismo cultural unilineal? Bueno, en general, la propuesta surge de esta influencia de los planteamientos de Darwin respecto a cómo evolucionan las especies, es decir, una evolución a nivel biológico. Entonces, investigadores como, más que todo, Herbert Spencer, se me olvidó ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí. Intelectuales de la época como Herbert Spencer, por ejemplo, empezaron a homologar este sistema o no este sistema, sino entendimiento de cómo evolucionan las especies, lo empezó a hacer analogía respecto a cómo evolucionan las sociedades a lo largo del tiempo. Entonces, Spencer nos comenta y otros intelectuales de la época comenta que las sociedades evolucionan o tienen la misma lógica de evolución a cómo evoluciona una especie de un ser vivo. Es decir, evoluciona por etapas, evoluciona por cambios y evoluciona para preservar, siempre pensando en la mejoría de la especie, a como Darwin lo planteó en aquella época, ¿verdad?
Entonces, esta evolución biológica que busca la mejoría de la especie también fue una propuesta que fue traducida en términos sociales. Y por lo tanto, por ejemplo, entonces vamos a ver que también la forma en la que se piensa cómo evolucionan las sociedades es bajo esta temática de que las sociedades evolucionan hacia algo mejor. Empiezan de algo básico o algo simple hacia algo mejor. Y para esto, intelectuales como, por ejemplo, Edward Taylor o Lewis Morgan, empezaron a hacer explicaciones respecto a cómo las sociedades cambian a lo largo del tiempo y cómo evolucionan. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de planteamientos teóricos o argumentos teóricos, noten que nuevamente está surgiendo de escuelas europeas, escuelas de pensamiento europeo. ¿En dónde vamos a ver? Déjenme buscar un color. Okay. ¿En dónde vamos a ver que, por ejemplo, intelectuales europeos van a clasificar a los grupos sociales en categorías? Entonces, van a clasificar sociedades en categorías, por ejemplo, de salvajismo, barbarie y civilización. Y dependiendo a los atributos que tenga cada una de esas sociedades, por ejemplo, atributos a nivel económico, a nivel de, por ejemplo, del arte, a nivel religioso, a nivel moral, a nivel o político, de organización política, etcétera. A partir de todos estos elementos, dependiendo de si cumplen o no con ciertos requisitos o con ciertos, de si cumplen o no con estos elementos, pues así van a ser clasificados en estas tres categorías. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos, estos intelectuales de la época están notando, curiosamente, están notando que por las sociedades europeas, no todas las sociedades europeas, en realidad prácticamente que las sociedades europeas de carácter occidental, las sociedades europeas de carácter occidental están cumpliendo con todas las categorías de lo que sería una sociedad civilizada. Mientras que los otros no europeos, es decir, los otros asiáticos, los otros africanos, los otros de Oceanía, los otros americanos, están calzando en estas categorías, entre salvajismo y barbarie, más de este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues todo este desarrollo teórico del evolucionismo unilineal, del evolucionismo cultural unilineal, pues lo que va a hacer es justificar varias prácticas que los europeos estaban desarrollando en la época. Una vez más, hablemos del siglo XIX, más bien, aquí nos corremos un poquito más en el tiempo, estamos hablando del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, todas estas otras sociedades no europeas, como estaban calzando en estos estadios de desarrollo de salvajes y de bárbaros, noten aquí que son sociedades que están menos desarrolladas en comparación con una sociedad civilizada, es decir, con una sociedad europea. Un momento aquí para borrar. Entonces, este tipo de ideas pues dieron pie a que los varias grupos europeos consideraran que debían ayudar a otras sociedades a desarrollarse, es decir, debían ayudar a otras sociedades a que evolucionaran socialmente y por lo tanto alcanzar este estadio de desarrollo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esta forma de entender las sociedades, esta forma de entender a los otros, es decir, a los otros no europeos, pues estaba cargada de un énfasis etnocentrista. Noten aquí entonces, y como esta inclusive propuesta de clasificar a las sociedades es planteada por el evolucionismo unilineal, en un momento que estoy haciendo esto más chiquitito, está cargado de este énfasis etnocentrista que veníamos comentando desde la clase anterior. Y todo esto, como les mencionaba, pues dio pie a justificaciones de carácter colonialista, es decir, vamos a ir a colonizar otras sociedades para ayudarles a esos pobres salvajes, a esos pobres bárbaros a ser civilizados algún día. Ciertamente, afortunadamente,
La antropología actual ha cambiado mucho desde este tipo de planteamientos y ya este tipo de planteamientos no son respaldados. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto que más bien por el contrario, la antropología ya no respalda este tipo de enfoques etnocentristas y no respalda que una aproximación que... Exacto. El enfoque que ahora respalda la antropología, o más que respaldar, digamos, pues el enfoque en que aspira la antropología es un enfoque más basado en el relativismo cultural, que recuerden, pues es contrario al etnocentrismo, es tener es comprender a las sociedades bajo sus propios términos y entender que nuestras conocimiento de la cultura, de nuestra propia cultura, no es un conocimiento o nuestra, más bien, es entender que nuestra cultura no es algo que sea igual en el resto de sociedades y que por lo tanto tenemos que entender a las culturas bajo sus propios términos. Entonces, noten aquí, es importante, digamos, señalar o contextualizar por qué o bajo qué criterios va surgiendo todo este evolucionismo unilineal cultural. Recordemos que desde el siglo XVIII, con todos estos trabajos de Charles Darwin, de Lyell y de Hutton, más que todo del área de las ciencias naturales, pues la antropología aspiraba también como ciencia en camino a consolidarse o ciencia que se estaba formando, pues aspiraba a tener ese, ¿cómo decir? Esa estructura a nivel, que fuera una estructura a nivel científico. Y por lo tanto, pues aspiró a esa estructura que venía siendo pues desarrollada por las ciencias naturales. Y por lo tanto vemos esa adaptación, por ejemplo, de el modelo de evolución cultural desarrollado por Darwin, que fue adaptado pues hacia términos más sociales. Entonces, en esta época vamos a ver que la antropología pues aspiraba a ser tan, digamos, no tan, bueno, aquí hay que especificar algo muy importante. La forma en que se hace ciencia y lo que se entiende por ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo. Y aquí lo curioso de ir viendo es que para la época, la forma más validada o la forma que otorgaba mayor prestigio sobre cómo se hace ciencia es la forma en la que se hacía ciencia desde las ciencias naturales. Entonces, la antropología, para poder generar ese prestigio entre el resto de ciencias, pues aspiró a desarrollar investigaciones con este formato más de ciencias naturales y por lo tanto pues adaptando modelos de las ciencias naturales hacia lo que sería el estudio de la humanidad o el estudio de las sociedades. Como comentamos ya, sin embargo, este enfoque que se estaba aspirando para la época era un enfoque de carácter etnocentrista y que calzó muy bien con todas estas agendas políticas de la época para colonizar sociedad, otras culturas y pues hacer los destrozos que se hicieron en el resto del mundo no europeo. También vamos a ver aquí que este tipo, digamos, de aproximación teórica que sentó las bases, digamos, de la antropología como ciencia o la antropología para formalizarse como una ciencia, pues estuvo también... encajada, digamos, o no encajada, estuvo interesada más bien en este tipo de formato de las ciencias naturales que estaba pues interesado en formar leyes o generalizaciones de los fenómenos que estudiaba. Entonces, noten aquí que, por ejemplo, la propuesta de Darwin pues es un modelo de cómo evolucionan las especies, ¿verdad? Y por lo tanto, según la propuesta de él, es una generalización, es decir, todas las especies evolucionan de esta manera. No hay especie que no evolucione del modo que Darwin lo plantea, es decir, del modo en que, digamos, pues se busque la supervivencia de la especie, se busque la supervivencia, se busque la preservación de los genes más, más fuertes o que se busque la preservación de una mejoría constante a lo largo del tiempo de la especie. Este, digamos, modelo que fue desarrollado por Darwin para esa época,
y este, que digamos es de carácter de las ciencias naturales, noten que es de carácter general, es decir, aplica para todas las especies, y esto fue traducido también para, este, en el caso de la antropología, se tradujo para lo que sería el estudio de la, del cambio de las sociedades a lo largo del tiempo, y también estaba pues enfocado en esta énfasis de formular generalizaciones. Por lo tanto, estas categorías de desarrollo, este, estas categorías de evolución cultural, pues son categorías que son únicas y que deben ser, este, y que están presentes en todas las sociedades. Entonces, por ejemplo, no importa si ustedes, este, son asiáticos o europeos, o americanos o africanos, ustedes van a tener que desarrollar sus culturas en, este, en estas tres categorías. En algún momento, en alguna época, pero todos, todas las sociedades pasan por estas tres categorías. Ese, digamos, es el tipo de, este, generalización, y que por lo tanto también a la vez implicaba hacer comparaciones a nivel, este, comparaciones culturales. Es decir, aquí vamos a comparar el desarrollo de las sociedades africanas con el desarrollo de las sociedades americanas, con el desarrollo de las sociedades de Oceanía, etcétera. Y una vez más, toda esta comparación pues fue llevando a este tipo de intelectuales europeos pues a identificar que aquí eran las sociedades civilizadas, y que en el resto pues no había sociedades que presentaran los mismos rasgos que sociedades europeas, y por lo tanto eran sociedades no civilizadas. Buenísimo. Ok. Entonces, digamos, esto no es un curso de teorías, entonces no nos vamos a proponer a profundizar mucho respecto a cómo es el evolucionismo unilineal y qué es lo que se entendía por evolucionismo unilineal. Lo importante tal vez de entender, o okay, que les quede claro, es que esta fue una de las primeras formatos de conocimiento teórico que desarrolló la antropología, y que fue un formato de conocimiento teórico desarrollado por antropólogos que influyó o impactó mucho las sociedades de la época. Como les mencionaba, este tipo de argumentos eran utilizados para justificar las prácticas de colonización de la época, es decir, para justificar que los europeos fueran a África y saquearan, colonizaran grupos africanos, instauraran sus colonias ahí, y por lo tanto, pues todo ese tipo de situaciones que después pasaron, reducción de poblaciones indígenas, masacres de poblaciones indígenas, también saqueos de estas sociedades, saquear el oro, por ejemplo, saquear bienes valiosos de esas sociedades, inclusive bienes, destrucción inclusive de bienes, ya casi lo del chat, inclusive destrucción de objetos de carácter religioso para ellos, que se consideraban pues herejías, digamos, desde un punto de vista europeo. Uy, es que esto es algo, es un tema muy bonito, pero que requiere otro curso para eso. Sí, noten aquí, digamos, bueno, si ustedes por B deciden estudiar, complementar sus carreras con antropología, van a llevar un curso que se llama Teorías Antropológicas. Y ahí ustedes van a ver, es que es una cuestión, digamos, que no puedo, voy a intentar contestar de manera muy sintética. Noten aquí algo curioso de la propuesta del evolucionismo unilineal, que tuvo un fuerte impacto para la época, e inclusive el día de hoy todavía hablamos de sociedades civilizadas y las comparamos de manera peyorativa, de manera, digamos, con esta caracterización de inferioridad a las sociedades salvajes. ¿Quién no ha dicho, digamos, las sociedades con taparrabo? Y las piensa, digamos, de manera peyorativa, en el sentido de que son menos civilizadas. Todavía en la actualidad podemos oír gente que hable de eso, y todo eso es rezago del desarrollo teórico que se hizo de la antropología en esta época. Noten, siglo XIX, finales del siglo XIX, y estamos siglo XXI. Ya han pasado, bueno, un siglo, porque en realidad fue a finales del siglo XIX. Entonces es algo que, si bien ya la antropología ha descartado, todavía sigue teniendo fuertes impactos en cómo percibimos a otros grupos sociales. Ok. Todo eso era lo que estaba pasando, y todo esto fue lo que fue sentando las bases de la antropología. Una vez más, noten que fue una antropología que tuvo una mayor afinidad con las ciencias naturales, en la forma en la que se hacía ciencia, y que por lo tanto era buscaba una
la formulación de explicaciones a nivel de generalizaciones o leyes del comportamiento humano. Una vez más, para todo esto emulando en cómo es que se hacía ciencia desde las ciencias naturales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué años más tarde, en el ya adentrados en el siglo XX, vemos que hay un fuerte cuestionamiento a todos estos planteamientos desarrollados desde el evolucionismo cultural unilineal? Porque, como lo estábamos comentando, pues fue una teoría que estaba que desarrollaba relaciones bastante peyorativas, en el sentido de que se categorizó a otras sociedades como inferiores, y que por lo tanto también este tipo, digamos, de analogías o de clasificaciones de superiores, inferiores, buenos, malos, etcétera, pues no nos ayuda a entender sobre las sociedades, no nos ayuda a entender cómo es que una sociedad se desarrolla a lo largo del tiempo y cuáles son los elementos que, no, cómo se desarrolla, mejor quitemos esa palabra, no nos ayuda a entender cómo es que cambian a lo largo del tiempo y cuáles son los factores que influyen en ese cambio. Y toda esta crítica, digamos, fue desarrollada por lo que sería prácticamente que el segundo eje, la segunda construcción teórica que sentó las bases pues, hoy en día, que sería el particularismo histórico. El particularismo histórico, pues, fue una teoría que debatió fuertemente los planteamientos del evolucionismo unilineal y que, por lo tanto, argumentaba o desarrollaba todo un bagaje teórico en oposición al evolucionismo unilineal. Por lo tanto, vamos a ver que los particularistas históricos, déjenme nada más sacar aquí este lápiz, ok, los particularistas históricos ya no estaban interesados. Si bien tal vez hay trabajos en los que todavía se retoman estas categorías para clasificar a las sociedades en cierto tipo de desarrollo, podríamos mencionarlo, no se utilizaban, digamos, para decir, bueno, esta civilización, esta sociedad es mejor que esta otra, o esta sociedad es peor que otra. Podría ser que se utilicen los nombres de las categorías para atribuir, digamos, un nombre a ciertos grupos sociales, pero no necesariamente para clasificarlos en este orden de más de carácter de inferior o superior. Aquí tampoco, en el particularismo histórico, pues estaba interesado ya en comparar, en generalizaciones, en el sentido de que se comparara a todas los grupos sociales y generar leyes del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque entonces el particularismo histórico entendió que para estudiar las sociedades antiguas, énfasis arqueológico que se me viene, entendió que para estudiar a las sociedades hay que estudiarlas bajo sus historias particulares, bajo sus historias únicas que solo, digamos, surgen o se dan en cada una de esas sociedades. Entonces, vamos a ver que aquí el interés, como les mencionaba, ya no es estudiar sociedades y compararlas, sino estudiar, si vamos a estudiar, por ejemplo, una sociedad asiática, es estudiar esa sociedad asiática bajo la historia que desarrolló solo esa sociedad asiática, bajo los factores que generaron cambios en esa sociedad y bajo las particularidades únicas, propias, exclusivas de esa sociedad. Entonces, noten cómo pasamos de un énfasis de generalizar, es decir, de hablar, de desarrollar explicaciones en general para la humanidad, a desarrollar explicaciones particulares, únicas, para cada uno de los grupos sociales que estudiamos. Y eso es algo que fue completamente, digamos, que se desarrolló en oposición al evolucionismo unilineal. Vamos a ver aquí también cómo se retoman planteamientos de carácter del relativismo cultural, una vez más, que se oponen a ese énfasis etnocentrista. Es decir, no hay que entender las sociedades bajo los términos de la cultura del investigador, la investigadora, sino hay que entender a las sociedades bajo sus propios términos, bajo lo que nos dicen los portadores de esas culturas que estudiamos. Y por lo tanto vamos a ver una mayor afinidad entonces
Vamos a ver que se empieza a desvincular el interés con hacer una antropología científica parecida a las ciencias naturales, sino que vamos a ver más áreas en común con una forma de hacer ciencia desde las humanidades. Y todo esto fue prácticamente este enfoque del particularismo histórico, pues fue fuertemente impulsado por lo que sería uno de los grandes antropólogos americanos, que fue Franz Boas. Bueno, no fue yo creo que Franz Boas no era americano, pero sí permitió, digamos, el desarrollo de escuelas americanas a nivel de Norteamérica, inclusive a nivel latinoamericano, más que todo México, si mal no recuerdo. La cuestión es que es una gran figura en la antropología y en la antropología, digamos, en sus inicios. Entonces, después de esto, pues han surgido muchas más variedades a nivel teórico, muchos más enfoques teóricos en la antropología, de los cuales no vamos a comentar, ¿verdad? Porque no, pues no es el curso para eso. Lo importante de entender es que en la antropología, desde sus orígenes, siempre ha habido un debate por la bendita objetividad del investigador o la investigadora. ¿A qué nos referimos con objetividad del investigador o la investigadora? Es el hecho de que el evolucionismo unilineal muy de la mano o muy influenciado por cómo es que se hacía ciencia en las ciencias naturales, pues iba a aspirar a una objetividad en la investigación. Es decir, que las percepciones del investigador no influyen en la forma en la que entendemos otras culturas. Es decir, que cuando, por ejemplo, yo voy a estudiar, no sé, digamos que yo tengo financiamiento para ir a estudiar, grupos sociales en Alaska. Entonces, cuando yo voy a estudiar esos grupos sociales, mi cultura, mi conocimiento y mis prejuicios, mi etiqueta cultural, digamos, no va a influir en cómo es que yo estudio a esa gente de Alaska, o no va a influir lo que yo pienso, no va a influir en cómo yo estudio a estas personas. Cosa que hemos visto no fue así con el caso del evolucionismo unilineal. Si bien ellos, de esas lógicas se venía, manejando desde esas épocas, noten que todo este conocimiento, digamos, toda esta todo este trasfondo de las culturas europeas, pues fue, digamos, ciertamente influyó mucho en la época, y también ciertamente, pues, el hecho de que estuvieran varios países europeos interesados en colonizar otras regiones, pues también influyó directamente en cómo se estudiaban las sociedades. Por lo tanto, esto llevó a los antropólogos a empezar a cuestionarse qué tan objetivo se podía hacer a la hora de investigar. Es decir, es cierto que reflexionar si ciertamente podemos ser lo suficientemente neutrales y de evitar que factores externos a la investigación influyan en cómo percibimos en cómo estudiamos algún fenómeno. Y esto, más que todo, va a ser fuertemente cuestionado en épocas más recientes. Estamos hablando de aproximadamente 1970, con el surgimiento de un enfoque teórico en antropología que se llama arqueología. Bueno, arqueología no, es que se disculpen, pero cuando doy cursos de arqueología entonces me queda grabado eso. Sino con un enfoque, digamos, teórico más postmodernista. Entonces, todo este nuevo planteamiento postmoderno, pues, va a cuestionar fuertemente la forma en que se hace ciencia y si ciertamente podemos ser objetivos a la hora de investigar. Lo importante de entender aquí es que si factores externos a la investigación influyen o no en cómo investigamos, creo actualmente se ha llegado al consenso de que sí. Hay muchos factores que influyen en cómo estudiamos y hay muchos factores que inclusive van a influir en cómo, cómo entendemos los fenómenos que estudiamos.
Y si bien somos conscientes de que no podemos ser 100% objetivos, podemos aspirar a la objetividad, manteniendo tal vez conocimiento de los elementos que pueden prejuiciar la forma en que estudiamos. No es fácil, pero digamos, somos conscientes, por lo menos ahora, después de todas estas reflexiones, que no se puede aspirar, que no podemos ser 100% objetivos en una investigación, pero sí podemos aspirar a ser objetivos en una investigación. Tal vez no ser totalmente objetivos, pero sí debemos aspirar a que los factores, a reducir, a mitigar los factores externos que pueden influir en cómo es que estudiamos un fenómeno. Ok, por lo tanto, entonces vemos que lo que sentó las bases de la antropología como hoy prácticamente son dos enfoques principales. En primer lugar, tenemos un enfoque que es más de carácter positivista. Déjenme cambiar aquí de lápiz. Más de carácter positivista, en el sentido de que es un enfoque que está interesado en la formulación de leyes del comportamiento humano, de generalizaciones, de homologar a la... A los humanos tal vez o no homologar, sino tal vez entender a los humanos desde una perspectiva más biológica o más natural, y también un enfoque en el que tal vez vamos a encontrar un mayor énfasis o un mayor interés en hacer observación, en aplicar una técnica que se llama observación no participante, en la que el investigador no influye, se supone que no influye en las, en las sociedades que estudia, porque no es como si fuera un espía de las sociedades. Él no va a estar, él va a evitar interactuar lo mínimo para evitar influir en la investigación. Por otra parte, vamos a tener un enfoque de carácter más humanista, es decir, un enfoque más, más afín hacia lo que serían las ciencias sociales, en oposición al enfoque positivista, que es más afín hacia las ciencias naturales. Y por lo tanto vamos a ver que este enfoque humanista es un enfoque que está más interesado en conocer las particularidades de las sociedades, no tanto en entender las sociedades desde una comparación a nivel de formular generalizaciones, sino inclusive comparar, pero entendiendo las particularidades y las especificidades de cada una de esas sociedades. Y también es un enfoque que es consciente de que no es posible ser objetivos, y que por lo tanto vamos a ver entonces un interés en aplicar técnicas más del carácter de observación participante, en la que el investigador participa de de los eventos que esté pues documentando en otros grupos sociales, siempre consciente de que si bien él puede de que hay factores que influyen en cómo él entiende el fenómeno, pues intentando reducir estos factores al mínimo. Pero lo importante tal vez de este ejercicio es que ustedes, y que van a replicar en cada una de las bitácoras, es que ustedes siempre intenten encontrar algún tipo de aporte de la antropología hacia sus carreras, dependiendo de las temáticas que veamos por cada unidad. E inclusive, esto no lo había pensado, pero es algo importante también de considerar, si ustedes no encuentran ningún aporte de la antropología a sus carreras, también podría ser muy valioso que ustedes mencionen qué pueden aportar de sus carreras hacia la antropología. Lo que pasa es que tal vez esto va a ser un poquito más difícil para ustedes en el caso de que muchos están en primer ingreso y no saben mucho, digamos, sobre sociología o sobre historia del arte, etcétera, pero sí, van a ir aprendiéndolo en el camino. Ok. Y aquí algo para ir cerrando y vinculando un poquito más con la lectura de Mead, es entender una vez más a la antropología como un área de estudio ampliamente diversa en sus temáticas. Y aquí, digamos, para eso, el artículo de Mead aborda varios temas, pero yo creo que uno de los principales y que les interesa más a ustedes por ser de otras carreras es la compatibilidad o la interacción más bien que puede tener la antropología con otras carreras, y cómo es que en antropología no hemos sido muy efectivos en interactuar con otras áreas de conocimiento. Inclusive no somos efectivos interactuando antropólogos con antropólogos. Y esto puede ser resultado de esa amplia diversidad temática que manejamos
perdón, que a veces inclusive imposibilita tener diálogos entre uno, entre nosotros mismos, debido, digamos, a la especialización que se hace inclusive cada uno, que hace cada uno de los antropólogos. Entonces, aquí podemos tal vez manejar tres ejes de interacción de la antropología con otras ciencias. En primer lugar, podríamos tener tal vez un momento para dejar salir al perrito, mejor. Entonces, como les mencionaba, podemos hablar como de tres ejes de interacción entre disciplinas o entre ciencias. Estas definiciones que vamos a ver acá las pueden conseguir en este enlace de aquí. Y son, es un mini articulito que escribió este autor, Alejandro Yanes Arancibia, en esta página. Entonces, hay tres niveles de interacción, como les mencionaba, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. No vamos a ponernos muy técnicos respecto a definir cada uno de estos, vamos a utilizar definiciones bastante básicas, porque, bueno, hay discusiones teóricas extensas respecto a qué es multi, inter y transdisciplinario. Pero vamos a utilizar definiciones básicas. Entonces, en el caso de lo multidisciplinario, o la multidisciplinaridad más bien, la interacción que va a haber entre disciplinas aquí, la principal característica es que la interacción es mínima entre una disciplina y otra. Por lo tanto, digamos, cada una de ellas va a mantener sus enfoques respectivos y va a mantener sus metodologías respectivas. Por ejemplo, es como que haya, por ejemplo, un proyecto de investigación en el que hay antropólogos, historiadores, sociólogos, bueno, y resto de carreras, personas del área de estudios sociales y historia del arte. Creo que ya están todas las carreras. Y en ese caso, pues lo único es que cada uno de esas áreas hace su aporte al proyecto de investigación, pero de manera individualizada, sin que yo tenga que, por ejemplo, dialogar con la gente de sociología o que sin que, digamos, exista la necesidad de que yo tenga que interactuar directamente con la persona de historia del arte, por ejemplo. Pueden haber múltiples, es decir, pueden haber varias disciplinas, pero no necesariamente van a tener que interactuar entre ellas. A diferencia de la interdisciplinaridad. Que en este caso la interdisciplinaridad, va a haber una interacción, de hecho, o va a haber una mayor interacción, y va a ser como más de carácter de retroalimentación, en el sentido de que este autor nos dice que es un proceso de dar y tomar entre dos o más disciplinas. Aquí podemos ver que si bien todavía todavía se mantienen los enfoques particulares de cada una, pues vamos a ver que, por ejemplo, hay metodologías que se mezclan. Y en este caso, tal vez, por ejemplo, voy a retomar uno de los comentarios que un compañero nos decía, sobre el proyecto de tesis que él planea hacer. Entonces, él nos mencionaba que si bien él es sociólogo, él está interesado en ciertos temas que ha notado que en realidad son más desarrollados por antropólogos. Entonces, por ejemplo, si bien él es estudiante de sociología, él va a mantener su enfoque sociológico, pero por ejemplo a la hora de posiblemente desarrollar su investigación, va a tener que utilizar tanto metodologías de la sociología como de la antropología, que es de los trabajos que está viendo le interesan más, porque son desarrollados por antropólogos o antropólogas. Entonces él posiblemente va a tener que mezclar más las áreas. Si bien no va a desarrollar una investigación 100% antropológica, va a tener que integrar elementos de la antropología en su investigación. A eso se refiere la interdisciplinaridad, ya hay una mayor interacción. Mientras que en último lugar, mientras que en último lugar tenemos lo que sería la transdisciplinaridad,
que aquí va a haber una total y completa convergencia de las disciplinas, una mezcla tan, podríamos hablar, una mezcla tan profunda que vamos a tener, que inclusive va a llevar a generar una nueva disciplina. A ver, listo. Inclusive nos va a llevar a generar una nueva disciplina, una nueva área de conocimiento, y que por lo tanto va a tener su propio, sus propios enfoques y sus propias metodologías, pero como resultado de mezclas de diferentes áreas de conocimiento. Y eso pasa mucho en lo que serían las subdisciplinas de la antropología. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el caso de la paleoantropología, pues va a utilizar enfoques de la antropología enfoques de la antropología y también teorías de la biología con técnicas tanto de la antropología como de la biología. Es decir, convergieron, se unieron dos enfoques biológico y antropológico en esto que sería, en esta subdisciplina que sería de la paleoantropología, que esta es más que todo la encargada de estudiar los orígenes de la humanidad, es decir, los primeros homínidos, que de eso vamos a ver un poquito más adelante también. Pero lo importante de entender es que ya para estudiar una temática ya no es suficiente visualizarla desde una sola disciplina, sino que implica visualizarla desde múltiples disciplinas y que todas interactúen entre sí. Aquí lo importante tal vez de rescatar de esto, ustedes me dirán, ¿y por qué estamos viendo esto? Porque a partir, bueno, como yo espero visualizar el futuro de sus carreras, después de haber llevado este curso, yo esperaría que, digamos, ustedes tengan pues un mejor entendimiento de la antropología e inclusive estén interesados en incluir aspectos de la antropología en sus futuras carreras, en sus futuras profesiones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que queda a decisión de cada quien, y dependiendo de las elementos que converjan para esto, pues ustedes van a poder desarrollar sus carreras en cualquiera de estos niveles en relación con antropología. Ustedes tal vez no se quieren conformar con entender, digamos, con desarrollar un conocimiento desde las ciencias sociales, desde el estudio de las ciencias sociales, sino que también quieren combinarlo con lo que sería antropología. Y por lo tanto, digamos, pues van a utilizar tanto de manera muy activa tanto conocimiento de sus carreras, estudios de ciencias sociales, como el conocimiento que vayan a desarrollar en antropología. Aquí lo importante entender es que para esto ustedes tienen que tener una formación en antropología y una formación en sus carreras, idealmente. Aquí, en este caso, ustedes pueden tener una noción básica de la antropología a partir del curso de introducción de antropología y una formación en sus carreras. Mientras que en este caso ustedes pueden no tener una formación en antropología, o sea, tener más bien formación en sus carreras sin necesidad de tener formación en antropología, pero eso no les impide pues consultar o interactuar con antropólogos.